Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven este día en esta conferencia con mi amigo Plácido Garza, la cual hemos titulado El entrevistador es entrevistado. ¿Por qué planteamos esta pregunta o ese título? Pues porque simple y sencillamente yo creo que es conveniente de que Plácido, que siempre ha sido el entrevistador, el día de hoy se ha entrevistado y tenga la oportunidad también de explayarse en varios temas en los cuales estoy seguro que a la gran cantidad de seguidores que tiene él, no solamente en Detona, sino en todos los periódicos donde él escribe, pues conozcan algunos detalles que seguramente hasta la fecha no son totalmente conocidos. Plácido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl. Estoy muy bien, te ves muy bien. Y aquí estamos listos para lo que tú dispongas. Muchas gracias. Platícame, ¿dónde andas? Fíjate que estoy en Cabo Cañaveral, a unas 10, 15 millas del Centro Espacial Kennedy, en donde voy a tener una reunión mañana con gente de esa oficina. Voy a dar los detalles en unos artículos que pienso escribir más adelante, pero fíjate que nuestro mutuo amigo Ángel Quintanilla ya soltó la primicia a finales de diciembre. Es una reunión que tiene que ver con el único proyecto que logró traspasar la administración de Obama por los 4 años de Trump y que ahora es una de las prioridades de a quien yo llamo Amtrak Joe Biden, que es el proyecto Marte. Tuve la fortuna de que fui el único periodista mexicano que fue invitado a esa reunión. Ya tuvimos una reunión en diciembre pasado y hay una segunda reunión muy importante mañana. De hecho, estoy transmitiendo desde una salita que me prestaron y ahora no puedo decir gran cosa porque hay mucha restricción sobre el asunto, pero ya más adelante me va a tocar hacerlo en Detona y estoy seguro que va a captar interés, aunque como te digo ya Ángel Quintanilla ya soltó la sopa, como se dice, en su monitor político. Pero pues me alargué con la respuesta, mi querido Raúl, porque fíjate que hace poco me tocó ver una entrevista que le hiciste a una persona que quiere ser alcalde y que es discípulo de la maestra, entre comillas, del Bester Gordillo, y te vi con un fondo de poquísima madre, man. O sea, estabas con la playa atrás y eso me hizo está interesante. Vamos a empezar con las irreverencias. Fíjate que no soy muy afecto a los Zooms, por muchas razones. A mí me gusta escribir. Soy muy malo para comunicarme por este medio, muy, muy malo. Y una de las críticas que yo les hago así muy sanamente, aunque dicen que soy medio mandado con eso, es que les digo, ahora resulta que todas las personas que participan en los Zoom leen un chingo, cabrón, porque tienen atrás de ellos libreros y la madre y todo el rollo. Yo digo, a ver, ¿cuántos de esos libros que están atrás han leído? Ahora resulta que cada vez que te paras en Zoom tienes un madrazo de libros atrás. Entonces dije, mi amigo Raúl fue más, ¿cómo se dice? Fue puso el mar con ese fondo impresionante que tenías. Entonces, pues yo te pregunto, ¿dónde estás ahora tú, Raúl? Bueno, debo decirte que ese fondo que tú viste, lo que hice fue que le puse un poco de agua al río Santa Catarina y planté dos palmas. Ya empezaste. No, estoy aquí en Monterrey, gracias a Dios, en tu casa, que es la tuya y la de todos los que nos están escuchando el día de hoy. Así que, a ver, mi querido Plácido, tú presumes mucho de ser irreverente. ¿Por qué eres irreverente y qué te ha costado ser irreverente? Bueno, en primer lugar, yo ni madres, nada de presumir. El tema fue que
Estoy casado con Gaby Califa, que cuando en un ejercicio que hicimos, me dijo, a ver, defíneme en una sola palabra, y de bote pronto, a lo mejor ella pensaba que fuera muy romántico, cosas por el cielo, digo, eres irreverente. Dijo, pues, me vas a tener que definir lo que significa esa palabra. Y resultó que platicando luego con Ricardo Marcos y con nuestro mutuo amigo Pepe Celso Garza, de la universidad, encontramos que el estilo que yo tengo para escribir busca no faltarle el respeto a nadie, pero sí decir las cosas de manera directa, ¿eh? No quiero decir franca, porque eso ya sería un elogio, y acuérdate que elogio en boca propia es vituperio, pero yo creo que el mote vino con esa historia que te acabo de dar. Yo primero se lo dije a Gaby, y resulta que a la hora de que yo platico con estos dos amigos, que lo son también tuyos, en las características de lo que yo dije, intervino inclusive después Eloy Garza, que también colabora como tú en Detona con nosotros, y me dijo, a mí se me hace que el estilo que tú tienes, yo lo podría definir en una sola palabra. Me dijo Eloy, esto es de Eloy, dijo mortífero. Y entonces yo me metí un poquito más a fondo y digo, bueno, pues a lo mejor lo que pasa es de que yo no soy un analista ni un opinólogo, Raúl. Yo toda la información que manejo en mis columnas, en mis escritos, en mis notas, toda la información está basada en datos duros, nombres, tiempos, lugares. Eso es importantísimo. Entonces esa información me hace que en un momento determinado, cuando hago un señalamiento, pues le va a roncar para el que se lo señalo, me lo rebata. Y tengo muchos casos. Yo hablé de Ricardo Peralta, voy a ponerte un ejemplo de mi reverencia, y ahí tú vas a poderlo definir. Cuando yo escribí sobre Ricardo Peralta, él era jefe de la Administración General de Aduanas, y tenía una jefa, que era Margarita Ríos Farjat, quien también los dos conocemos, ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia. Sí, claro. El tipo se desató. Claro. Se le enfrentó, armó su propia red de comunicación, empezó a armar cosas de decomisos ficticios y qué sé yo, y luego calificaron como irreverente esto que te voy a platicar. Yo le dije en un escrito que se convirtió en tres artículos, le dije, no va a durar mucho en la Administración General de Aduanas, y puse una fecha, y la fecha se cumplió con una semana de diferencia. Luego cayó para arriba, yo había dicho, le van a dar refugio en la Secretaría de Gobernación, y lo nombraron subsecretario de Gobernación, de una cosa que no sé ni de qué se llama. Y luego cuando yo anuncié que se estaba reuniendo la maña en Michoacán, di nombres, apellidos, fechas, lugares de con quién se había reunido, le da el COVID, y luego dije, el día que él salga del COVID, lo dije de una manera un poquito más brusca, dije, el día que se le salga el bicho del COVID, lo van a salir también de la Secretaría de Gobernación. Y se salió. Entonces, dicen que esa es una forma irreverente de decir las cosas, pero pues en realidad yo no le pongo el calificativo. O sea, yo te digo el nombre, te digo la fecha, te digo el lugar, te digo el tiempo, ¿sí? Y si a eso la gente le llama irreverente, imagínate tú que el único libro que he escrito en mi vida se llama Irreverente. Y yo creo que esa es la historia que hay alrededor de esa palabra, mi querido Raúl. Se me hace que aparte de irreverente, entonces eres brujo. Pues, dicen porque que soy... adivinas el futuro. Oye, ¿eh? te digo el epíteto que me han puesto, lo quiero compartir contigo. Dicen que soy oraculero. Y le digo, no, cabrón. Esa es una mala conjugación del oráculo, no la jodan. Tonizo. Oye, me gusta más el último término, bien. Oye, una pregunta que está ligada a este tema, a final de cuentas. A ver. Por lo que veo, tu trabajo es mucho de investigación, ¿verdad? Así es. O sea, y de recopilación de datos y todo el rollo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el trabajo de investigación que más satisfacción te ha dado?
Lo voy a contestar bien rápido y tú sabes que no nos pusimos de acuerdo. ¿Verdad que no? Bueno, el trabajo... Es la primera vez que te veo. Exactamente, ahí echaste la primera mentira. Pero no nos pusimos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo. Lo voy a contestar bien rápido. Hace 2 años hicimos una visita de 11 días a Venezuela cuando estaba en su apogeo López Obrador, recién llegado a la presidencia. De hecho, nosotros nos fuimos en junio y regresamos en julio, poquito antes de las elecciones. Y la investigación que yo hice se convirtió en 7 artículos. En aquel entonces Detona todavía no veía la luz primera. Me los publicaron todos los otros medios y resultó que esa investigación me permitió hacer una analogía entre cada una de las cosas que Hugo Chávez hizo y que estaba haciendo en ese momento López Obrador. O sea, fue una investigación que me llevó así de trabajo 2 días completos. Y a mí me causó mucha satisfacción porque los nombres que yo di en aquella ocasión se empezaron a dar. Yo dije, a ver, Hugo Chávez tuvo que nombrar a un empresario venezolano para que le ayudara como enlace con el sector empresario venezolano. Y la contraparte fue Poncho Romo. Se asoció con un político de una familia de rancios apellidos allá en Venezuela para que lo coordinara la campaña. Y esa fue Tatiana Cloutier. Y así fueron 10 elementos. A mí me gustó mucho ese trabajo de investigación porque nos metimos con todo y de alguna manera me tocó lanzarlo precisamente en el primer mes en que López Obrador estuvo como presidente. Entonces esa es la respuesta que tengo para ti. Pues obviamente hay otros, ¿verdad? Pero ese, contestando tu pregunta... Es la que más te ha llenado, pues. Sí, ¿verdad? Me ha llenado. Y me llenó mucho porque fue, yo quise hacer ese viaje porque yo no quería depender de lo que la gente me contara. Tú sabes que en este trabajo sobran los informadores oficiosos, que yo les tengo mucho miedo. Y a la hora de que uno escribe algo, hace suyo esa información, entonces yo quería verificarla. Y sí, lo reitero, fue lo que más me ha gustado hasta ahora. Oye, antes de abrir el micrófono a nuestros invitados que nos están aquí viendo y escuchando, me gustaría preguntarte, ¿has tenido problemas de amenazas, de soborno, de intimidación? Fíjate que de soborno no, porque es bien fácil. Uno lee de alguna manera las intenciones de la gente que se nos acerca. Y quiero ser bien claro. Cero. De alguna manera me ha tocado a mí enviar mensajes muy claros en ese sentido. Ni se me acerquen porque les va peor. Y es real, ¿eh? Y ahorita acaba de ocurrir un incidente con la Comisión Estatal Electoral en donde lo que te estoy diciendo, puedo decirte los nombres y los apellidos de las personas a quienes les dije, ni se me acerquen con eso. Así de sencillo. Pero amenazas, te voy a poner un ejemplo. Antier me mandó un correo una persona a quien tú entrevistaste, no voy a decir nombres porque no tiene ni siquiera caso mencionar. Y en ese mensaje, pues haz de cuenta que era un libelo, ¿verdad? Porque eran puras mentiras y muy agresivas, por cierto. Una semana antes, yo le dije, a ver, ¿me traes ganas como para fregarme? Y ante una contestación silenciosa, pues el que cayó otorga, entonces le dije, mira, hazme un favor, agarra tu boleto y fórmate en la fila, porque adelante de ti hay 20. esa es la realidad. Yo recibo amenazas tan seguido que prácticamente ya me escurren, o sea, son parte del oficio, pero sí se han pasado de la raya, mis oficinas fueron alambreadas, con el pretexto, y voy a decir el nombre, con el pretexto del cul de sac que metió Miguel Treviño ahí en Calzada del Valle. Sí. Fíjate lo que pasa, mi gente, mis socios que trabajan conmigo saben muy bien
que yo estoy muy, muy conectado con la inteligencia israelí. De hecho, el desarrollo de mi plataforma de Big Data es producto, una mezcla de israelíes y otra mezcla de unos matemáticos cubanos con quienes yo trabajé. Pero resulta que cuando uno de esos israelíes, que se llama Ron Seligsib, va a la oficina y me dice: Plácido, te acaban de alambrear. ¿Tú sabes lo que es el alambrear? O sea, me intervinieron ahí, escucha por todos lados. Era la tercera vez en los últimos 2 años. Qué chistoso, ¿verdad? Pero de esos últimos 2 años, Miguel Treviño era el alcalde ahí en San Pedro, acababa de llegar. Y entonces, a diferencia de lo primero, de la primera vez que desalambramos todo, yo le dije a Ron: oye, ¿qué pasaría si lo dejas así como está? Déjalo así como está. ¿Para qué? Me dice: ah, ya te entendí, me dice. Vamos a decirles que vas por aquí y te vas por el otro lado. Eso en el argot se llama contrainteligencia. Entonces, sí, hay gente que me ha amenazado, de verdad. No les gustan las cosas que yo digo. Pero pues como que ya se dieron cuenta de que ese es mi trabajo, de que me divierto mucho con eso, ¿de acuerdo? Y fíjate, esto es bien importante y tengo muchos testigos. En todo el tiempo que tengo de estar escribiendo, no tengo una réplica fundamentada, ni una sola, contra lo que yo escribo. Lo que está pasando ahorita con la Comisión Estatal Electoral, pues simplemente me amenazaron, ya lo escribí en mi artículo, fuera de tiempo y norma, yo les contesté, ¿sí? Pero fuera de eso, que yo podría llegar a tomar como si fuera una réplica a mis textos, que no lo es, nadie me ha venido a contradecir las cosas que yo escribo, Raúl. ¿Eh? Y aquí estoy. A ver, platícanos lo de la Comisión Estatal Electoral, porque desde mi punto de vista, según lo que leí en tu artículo, hay una acusación en contra de ti y de Tona, porque entrevistaste a la candidata o a la posible, a la precandidata, porque no es candidata todavía, Luz Flores Barrales. ¿Qué hay detrás de todo este rollo? ¿Por qué? Digo, ¿por qué tanta preocupación o qué? Fíjate el absurdo. El 30 de enero está fechado en el documento, lo publicamos en Detona y en todos los medios, porque ya lo replicaron, ahorita ya se volvió el asunto nacional, lo replicaron en todos lados. El 30 de enero mandan un oficio en donde me piden que explique quién pagó por esa entrevista, qué de los nombres. ¡Ah, se pagaron! Y, no, bueno, eso dicen. Eso dicen estos güeyes, que diga quién pagó por esa entrevista, el monto, y una bola de babosadas que para qué te platico, ¿no? Entonces, ahí en ese documento dice que me dan 48 horas para poder contestar. El único problema, que es bastante grande, es que esa comunicación me llegó por correo. A mis socios también les llegó por correo. Llegó ayer. O sea, haz de cuenta 10 días después de que escribieron el oficio. Entonces, ¿cómo voy a contestar yo en 48 horas pues, si todavía no tengo el don de viajar al pasado? Pero te voy a decir, yo ya lo publicamos, está en todos los medios, felizmente, pero te voy a decir dónde está la peor aberración de eso. Yo entrevisté a Clara Luz, pero antes entrevisté a Fernando Larrazábal, a Víctor Fuentes, entrevisté a Víctor Martínez, el candidato independiente, entrevisté a Luis Donaldo Colosio, ya entrevisté también a Carolina Garza, los únicos que me faltan son Paco Cienfuegos y Adrián, porque se me andan escondiendo, ¿sí? Y te digo una cosa, quien dijo aquel, ya se escondieron. Pues sí, ya se escondieron. Digo, me vale madre, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es, contestando tu pregunta, las mismas preguntas que les hice a todos esos candidatos, ¿eh? O sea, las mismas preguntas que le hice a Clara Luz, se las hice a los otros. Igualito, te cuentas el mismo formato. ¿Por qué me vienen a requerir relacionado solamente con la primera entrevista, con la entrevista de Clara? O sea, ¿por qué no mencionan a todos los demás? Es evidente, hay un despacho, el mejor... ¿Por qué es evidente? Es evidente, te voy a decir por qué. Porque esa es una queja que viene dirigida específicamente por los jurídicos del PRI. Se apellida Romo, uno de ellos.
Entonces ellos van y se quejan a la Comisión Estatal Electoral. O sea, no es en contra tuya, es en contra de Clara Luz. A mí me están requiriendo. O sea, tú eres el instrumento, pero al final de cuentas es un ataque contra ella. Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué no hay una queja o por qué no hay una acción de la Comisión Estatal Electoral en donde me requieran la información, la misma información? Yo ya les contesté públicamente, yo le dije a la licenciada Melba, que fue la que me lo mandó, y a un tal Jonathan que está ahí en la Comisión Estatal Electoral, les digo, hey, ustedes me están preguntando, ya les contesté. Pero les dije, les voy a contestar públicamente para que todo el mundo se entere las barrabasadas que están haciendo ahí. Ahora, yo quiero que ustedes me contesten a mí. ¿Por qué no me están requiriendo en el mismo formato para las otras entrevistas que yo hice? Pues es evidente. Este es un trabajo que fue mandado por gente del PRI, ¿eh? En donde les están dando a ellos elementos como para que me requieran información, pero pues es el mismo formato, entonces claro. Que ahí la Comisión Estatal Electoral la está regando feo. Hay un vocal del Tribunal Federal Electoral, que es amigo mío, que me mandó un WhatsApp en donde me dijo, yo te apoyo, si el asunto llega más allá, dijo, no van a saber en dónde meterse, porque no tiene nada que justifique lo que están tratando de hacer contigo. Y te digo una cosa, eso se publicó ayer, ¿eh? No he tenido ni una sola noticia por parte de ellos, a pesar de que yo les contesté públicamente en el tono en el que tú ya lo viste. Entonces, eso es lo que te podía decir al respecto. Y hay algo peor, fíjate, todavía. Hay un video que llegó a mis manos, que tiene mi gente y que a lo mejor ahorita lo podemos llegar a pasar, en donde... Pásenlo, creo que vale la pena compartirlo con nuestros amigos que están aquí presentes. Un funcionario del PRI está hablando abiertamente de una promoción del voto a favor de Adrián de la Garza y de Paco Cienfuegos. Entonces, si vemos el video, juzguen ustedes, y yo digo, ¿dónde está la Comisión Estatal Electoral para sancionar ese tipo de cosas? ¿Por qué no se van con la misma ferocidad en contra de ellos? Es evidente la respuesta. Entonces, aquí está el video. Y como demócratas estamos aquí, necesitamos empujar el voto inteligente, el voto responsable, el voto útil, que deje con claridad que los partidos y los ciudadanos debemos ir por las mejores opciones. Aquí yo creo que debe hacerse un gran esfuerzo y estamos aquí para ello, para apoyar a Adrián, para apoyar a Paco y obviamente para apoyar a México. Sí, sí. Vamos a empujar la coalición, yo soy panista, seguiré siendo panista, pero hay un valor fundamental que nos hace existir, que es la democracia. Si hay un legado que Acción Nacional dejó a México, es la democracia. Luchamos años y años por ella. Y hoy necesitamos volver a luchar por la democracia. Y nosotros creemos que Adrián, que Paco son hombres que pueden enarbolar un compromiso serio, consistente, por hacer prevalecer la democracia de Monterrey, de Nuevo León y de México. Y en ese sentido, también formar un gobierno de coalición, obviamente con partidos y con ciudadanos. Perdóname que me ría, pero esto está genial, ¿eh? Sí. Es un panista, promoviendo el voto para un priista. Ve nomás qué mugrero está ocurriendo en Nuevo León. Entonces, no solamente en Nuevo León, en todo el país estamos viviendo este tipo de eventos totalmente contradictorios, ¿eh? Así que No es exclusivo de nuestro estado, ¿eh? Yo lo hace poco escribí ahí con en Detona, en donde yo establecía que cuál es la diferencia entre Plutarco Elías Calles y AMLO. Pues no hay ninguna diferencia, es simplemente es la búsqueda del poder por el poder, pero no la de servir a la comunidad. Pero bueno, esa es mi opinión. Oye, Plácido, ¿por qué no dejamos que nuestras gentes te pregunten también? ¿Qué les parece, amigos? ¿Quién levanta la mano para hacer una pregunta? ¿Quién se anima? Ándenles, no que querían preguntarle a Plácido. Aquí está Ricardo Ruiz. Te escuchamos, Ricardo. Quita tu micrófono. Digo, ábrelo. Listo. Buenas noches a todos.
¿Se escucha? Claro, adelante. Hola, Plácido, gusto saludarte. Ya tuvimos algún contacto ahí por correo. Mucho gusto. Sí. Mira, perdón, adelante. Adelante. No, una de las cosas que mencionabas, y eso yo creo que es muy, muy, muy importante, es que siempre tienes hechos detrás de lo que publicas, ¿no? Me consta que eres una persona que va directo al grano. Es una de las cosas que Raúl, que me conoce ya hace más de un año en esto, sabemos que nos quejamos de que mucha gente que tiene información y tiene poder no lo publica. De hecho, alguna columna que publiqué contigo es precisamente en ese sentido, de que los que tienen, los que pueden no quieren, y los que queremos no tenemos el poder. Pero bueno, la cosa importante es lo que tú haces, de documentar bien, de tener esa fuente de información, de buscarla, de pulirla, etcétera. Y sería bueno compartir con gente como yo, como los demás que queramos aportar a la sociedad, ¿cómo verificas la veracidad de la información? Porque muchos los tomamos de los medios, de los diferentes medios, de las redes, incluso medios de publicidad, pero luego no sabes realmente la fuente, ¿no? Todos se acreditan como enterados, pero no está seguro la información. A mí me gustaría mucho aprender de ti en ese sentido. Gracias, Hernando. Fíjate que lo voy a contestar de una manera muy práctica. Con un equipo muy especializado, yo fui el primero en México que instaló una plataforma de Big Data. ¿Estás familiarizado con el Big Data? El Big Data es una plataforma que te permite procesar en nanosegundos volúmenes planetarios de información. Cuando hablo de volúmenes planetarios, estoy hablando de cantidades bestiales de información. En nanosegundos, una mil millonésima parte de un segundo. Entonces, utilizando esta plataforma, yo cruzo por lo menos cuatro fuentes para poder publicar cualquiera de mis columnas. O sea, a mí me llega una información, antes la pedía, ahora me llega de sobra, pero esa información, por el hecho de que una persona me la mande, no la publico. Yo la tengo que cruzar cuatro veces. Eso quiere decir que a través de cuatro filtros, si no pasa los cuatro filtros, no escribo nada sobre ese tema, porque hay informantes oficiosos, tú lo sabes, gente que quiere valerse de un columnista para poderle pegar a alguien, y desgraciadamente hay columnistas que se van con la finta. Entonces, el Big Data es una plataforma de información muy valiosa, porque en mis columnas no hay opiniones, hay datos, hay nombres, hay lugares, ¿sí? Y todo eso le da una solidez a lo que yo publico. No es, de verdad lo digo, no es un análisis que yo hago, es simplemente el producto de un cruce de información por el respeto que les tengo a mis lectores. Así contestaría a tu pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Oye, alguien me pasó por aquí ahorita una pregunta muy interesante. Si tú estuvieras enfrente del presidente López Obrador, ¿qué dos preguntas le harías? Pero así profundas, sí, irreverentes, como dices tú. Lo he intentado cuatro veces, y en las cuatro veces he sido rebotado. No me han querido dar la acreditación, quién sabe por qué será. Se la pedí dos veces a Jesús Ramírez, dos veces a Jesús Cantú. O sea, hay censura. Pues no sé qué será, pero la verdad es que no se me ha hecho. La primera pregunta que yo le haría a López Obrador es si él realmente se siente preparado para ser presidente. Esa es una pregunta que la tengo ensayada como para hacerle tres, cuatro preguntas más. Y la segunda es si no se ha dado cuenta del atajo de ignorantes improvisados, de amigos, de compadres, de recomendados, de compensados como Tatiana Cloutier, de inútiles como Poncho Romo, de los que se ha rodeado. Él es el producto de la gente que lo rodea. Y como la mayoría de la gente que lo rodea, salvo muy honrosas excepciones, no sacan la bola de cuadro, hablando en términos de béisbol, él es el producto de toda esa gente que tiene rodeándolo. Sí hay gente valiosa, pero está escondida, no la toma en cuenta. Esto es lo primero que yo le diría a López Obrador. Hay una tercera pregunta,
si me permites hacer esa tercera, que la tengo ya muy bien ensayada, es si él realmente está peleado con los empresarios como para poder hacer lo que está haciendo hasta ahora. Porque anticipando la respuesta que él me daría en ese sentido, de que los empresarios en realidad son el motor que mueve la economía de México, yo le diría, pues usted mismo se está engañando, porque yo le puedo decir que nunca en mi vida he visto empresarios mexicanos tan pusilánimes, tan agachones, de verdad, como los que estoy viendo ahora. Y me ha tocado ver muchas generaciones. La actual generación de empresarios que rige en México, por ejemplo, este grupo de los 10 de Monterrey es un remedo de lo que eran los verdaderos capitanes de empresa, ¿eh? Usando el mismo término, no sacan la bola del cuadro. Ellos creen, salvo uno que otro, uno de ellos es un percherón, al que yo le llamo que es el percherón, que se formó desde cero, que no es heredero de ninguna fortuna. Pero los juniors están manejando muchas empresas en México actualmente y están escondidos debajo de la cama y están creyendo que van a convencer a López Obrador de que corrija el rumbo. Entonces, esa tercera pregunta tiene mucha jiribilla, porque yo le quiero preguntar a López Obrador, ¿de verdad, presidente, usted cree que el empresariado es el motor de la economía? Porque lo ha dicho, Raúl, tú lo has oído. Sí, sí, claro. De la economía. Yo le digo, pues una cosa es lo que usted dice y otra cosa es la que hace, porque les está partiendo la madre. ¿De qué manera? Pues simplemente yo estoy en Estados Unidos desde hace ya un buen rato y yo le puedo decir al presidente que lo que Trump hizo con todo y lo que se le ha criticado, lo que Trump hizo aquí en Estados Unidos, no le llega ni a las manos de López Obrador. ¿En qué sentido? La ayuda, el pago del payroll, el apoyo a los desempleados, el apoyo a las empresas, porque les hizo una especie de fechas posteriores para pagar los impuestos. En México no. Entonces, pero con esa respuesta que él me diría de que son el motor, yo le diría, pues no se la crea tanto, porque la actual generación de empresarios que rigen la IP en México están agachados, le tienen miedo, no son contrapeso. Esa es una de las razones por las cuales lo que estás haciendo tú, Raúl, en Sí por México, lo que está haciendo Beatriz Paget, lo que está haciendo Santiago Roel, tiene muchísimo más valor que el rol de los empresarios. Y sí te diría a ti, a Roel, a Beatriz, mi amiga Beatriz, digo, no le muevan más por el lado de los empresarios, les van a decir que sí, pero se van a rajar, porque no quieren participar en política. Y todo esto derivado de la tercera pregunta que yo le haría precisamente a López Obrador. ¿Cómo ves? Pues creo que vale la pena, antes de dar la palabra a Rogelio, me viene a la mente una pregunta que es irreverente, pero muy respetuosa. Mi querido Plácido, ¿eres fifí o liberal? Híjole, fíjate que uno de los principios que yo tengo es que no me gusta encasillar a las personas, porque es injusto. Y otro principio que tengo es no repetir los conceptos que López Obrador menciona cada rato, porque eso es darle juego a él. Él habla de fifís, yo busco la manera de no hablar de fifís, él habla de neoliberales, él dice que el neoliberalismo es el causante de todos los males de México, y yo trato de borrar de mis columnas esas palabras. Yo no creo en la etiqueta, porque es muy injusta, y a mí me repatea que el señor utilice esas expresiones, pero más me repatea que las repita la gente, porque cada vez que repetimos los términos que él está utilizando, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos haciendo que crezca su nivel de popularidad. Entonces, no te voy a contestar no porque no quiera, y no, ni porque le saque, es porque no creo en esas clasificaciones, mi querido Raúl. Muy bien. Vamos a ceder la palabra aquí a Rogelio Manuel Ayala. Rogelio, adelante. Quita tu micrófono. Ábrelo. ¿Dónde está un micrófono ahí, rojito? Pícale ahí y se abre automáticamente. Ya está. Adelante. ¿Qué tal, Plácido? Buenas noches. Hola, Rogelio. Oye, ¿qué opinas de la novedad que sacó Monreal de que ahora quieren controlar las redes o
vamos a decir, el Facebook y el Twitter y todas esas cosas. ¿Crees tú que está AMLO detrás de eso? Fíjate que yo al principio lo creía, pero empecé a investigar alrededor de eso y me di cuenta de que Ricardo Monreal trae cuerda por sí solo. Lo que él está diciendo en este momento es para su beneficio personal. Yo no quiero decir que López Obrador esté en contra de eso, porque desgraciadamente el sistema de gobierno que tenemos ahora en México es de que no se mueve una hoja sin que él esté enterado, aunque diga lo contrario. Pero a mí me parece que Ricardo Monreal está sirviendo otro tipo de intereses con eso. Y te voy a decir por qué. De las 11 granjas que tenían funcionando los de la Cuarta Transformación en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, y no te digo los domicilios porque me va a llevar mucho tiempo, pero los tengo, 11 granjas de puros bots que hablaban a diestra y siniestra, puras lindeces de la Cuarta Transformación, ya les tronaron 8, les quedan 3. La gente se les está yendo porque los 6,000 pesos mensuales que les pagan y 10,000 pesos a los coordinadores y 11,500 a los supervisores, tengo todos los datos, tengo los nombres, ya no justifican lo que están haciendo. Entonces ya se les salió de control el manejo de las redes, mi estimado, se les salió de control. Y cuando se te sale de control algo, ¿qué es lo que hace el inepto? ¿Qué es lo que hace el inútil? Pues simplemente trata de vetarlo. Yo no creo que vaya a prosperar esa iniciativa, es de él, y te voy a decir por qué, porque fue el proyecto que le derivaron del Palacio Nacional, del segundo piso del Palacio Nacional, en la oficina que está del lado izquierdo, se lo endilgaron a él, el control del manejo de la información, y ya no pudo, y como no pudo, pues ahora se saca de la manga esa, es una verdadera babosada, porque no va a poder hacerlo. Oye, no pudo Trump, hombre, por favor, no pudo hacerlo, más bien las redes lo vetaron a él, que no se empiece a meter por este lado, porque entonces sí se van a dar cuenta de que el poder de Zuckerberg es impresionante, el poder de Larry en Google es impresionante, ellos son los que manejan las redes, señores, no los políticos. Entonces, esa es mi respuesta, no creo que lo vayan a hacer. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Oye, Plácido, antes de irnos, creo que sería interesante y además imposible dejar de preguntarte ¿cuál es tu visión, tu pronóstico para las elecciones del 6 de junio? ¿Crees que Morena ratifique su mayoría en el Congreso Federal, o en la Cámara de Diputados y en los gobernadores? ¿O crees que la oposición, más bien la ciudadanía, logre un contrapeso? ¿Cuál es tu opinión? En primer lugar, no hay un contrapeso político. Los partidos están más revueltos que un huevo, en tiempos mal de nuestro... hecho. ¿Perdón? Mal hecho. Están más revueltos que nada. Hay una bola de interés. Imagínate nada más la aberración, los panistas defendiendo a los priistas, los priistas promoviendo a los panistas. O sea, es un verdadero desgarriate el que traemos por ese lado. No hay un contrapeso por ese lado. Yo sí creo que organizaciones ciudadanas, netamente ciudadanas, en donde no se aspire a ocupar puestos políticos, pueden darle un susto a la 4T en junio, a nivel nacional. Acuérdate que son las elecciones más copiosas en la historia de México. Se va a necesitar todo el aparato de la Cuarta Transformación para que López Obrador conserve la mayoría en los órganos legislativos. Para mí esa es la clave. Sí te puedo decir, porque lo sé de muy buena fuente, que López Obrador está dispuesto a que se pierda por parte de Morena todas las gubernaturas que están en juego, excepto Nuevo León. Es la joya de la corona. No va a permitir que Morena pierda Nuevo León. Lo lindo del asunto es que la candidatura en manos de Clara Luz adquiere un tamiz diferente al que se vivió en el 2018 con todos los candidatos de Morena a nivel nacional. ¿Qué se vivió en el 2018? Una sublevación, un arrodillamiento por parte de esos candidatos. Yo te puedo platicar el caso de Bonilla en Baja California, en Amaciato con Ricardo Peralta para usufructuar las
las aduanas de la frontera, el caso de Cuitláhuac en Veracruz, el caso de Barbosa en Puebla, tristísimo. Bueno, en Nuevo León yo he platicado con todos los candidatos, con todos, a la gubernatura, excepto con uno, con Adrián, porque no quiere, quién sabe por qué será. Y sí te puedo decir una cosa, lo que yo clara luz es una intención que no va precisamente en la línea de la sublevación. Y lo digo abiertamente, como te puedo decir también del resto de los candidatos. Si realmente se dan las condiciones para que exista ese nivel de independencia de acción en donde ella lo que busca, según me lo dijo en persona, y tú lo debes haber visto en la entrevista, ella quiere que Nuevo León crezca al margen de la federación, al margen de que tenga que pedirle o prenderse a la ubre de la federación. Yo sé, porque de alguna manera ya lo analicé, que el pacto de separación federalista no entra precisamente en sus planes, porque está totalmente descabellado y descabezado. Entonces, mi respuesta sería esa. La clave de la acción del contrapeso tiene que dirigirse a arrebatarle a Morena el control de los órganos legislativos. Por ahí va, mi querido Raúl. Muy bien, antes de cederle la palabra aquí a Noé y a Ricardo para terminar, creo que también vale la pena preguntarte, estaríamos de acuerdo, ¿estás de acuerdo en que Morena está reciclando candidatos de todos los demás partidos políticos, ¿verdad? Creo que es como tú decías, es un huevo mal hecho, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien, le cedemos la palabra a Noé. Noé, por favor, sé breve, porque ya vamos a terminar. Sí, oye, Plácido, nada más diciendo lo que estaban mencionando, pues qué revoltura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, yo estoy viendo dos PRIs, el PRI de Abel con Clara Luz y el PRI, y otro PRI acá con Paco Cienfuegos, ¿verdad? Y por otro lado también, pues el PAN está, hay dos PANs, uno de aquí de Nuevo León, cerrado, y luego viene Juan Manuel Oliva con otra línea. Entonces, hay también dos panes. ¿Dónde quedó la bolita? Yo creo que los partidos políticos son lo que dije en un principio. La tónica en este 2021 va a depender de los nombres y apellidos que estén siendo abanderados en cada estado, en cada municipio, y ahí no me quiero detener en un solo partido porque todos es igual. ¿Dónde va a estar la clave, mi estimado Noé? La clave va a estar en lo siguiente: ¿qué tantos pantalones va a tener un candidato a la gubernatura o qué tantas faldas va a tener una candidata a la gubernatura? ¿Cómo? Para que de alguna manera no admita que le impongan de la Ciudad de México o de otros lados, nombres y apellidos para diputaciones, ¿sí? Para alcaldías, donde la clave va a ser que se impongan precisamente en un nivel de autonomía muy sana, porque imagínate tú, si un candidato a gobernador logra lo que anda buscando y resulta que seducidos por el nombre nos damos cuenta de que sucumbió ante el poderío de los politburós nacionales o de las bandas como la que existe en Nuevo León, que tiene secuestrado al PAN, la Santísima Trinidad, pues no va a servir de nada votar por el nombre. Entonces, si ya se le va a dar el atributo de calidad al nombre y al apellido, a esos nombres y apellidos les toca responder. ¿De qué manera? Imponiendo ellos, ¿sí?, su decisión de que no les reciclen a un montón de fichas lisas que están saliendo de otros partidos o que simplemente buscan todo menos el interés de la ciudadanía, Noé. Así te contestaría. Gracias, le cedemos la palabra a Ricardo. Adelante, Ricardo, concreto, por favor. Sí, señor, gracias. Primero, nada más coincido con Plácido, contigo en cuanto a que la calidad de los empresarios, sobre todo en Monterrey, que es lo que yo conozco de toda la vida,
Cambió mucho cuando murió don Eugenio, y ahí lo voy a dejar el comentario. Todos los 90s y los demás años ya fueron de pensar en negocios y no en el país. Hay una cosa que yo veo, todos creemos y sabemos, yo trabajé mucho tiempo con Frena y sigo enamorado de la idea del activismo, pero yo creo que uno de los problemas que tenemos es no reconocer abiertamente a dónde nos lleva este gobierno. Tú lo dijiste al inicio de la charla, cuando yo entré, de que tú fuiste a Venezuela, y este hombre, López Obrador y toda su gente están siguiendo los pasos para llevarnos para allá. La gente antes decía que no iba a pasar porque estábamos pegados a Estados Unidos. Y hace poco en una conferencia el representante del Partido Demócrata dijo, allá no les apura México, no saben lo que estamos pasando, no les importa. Estados Unidos está en todo el mundo y esto es lo que menos le apura. Entonces, si todos nos damos cuenta y lo ponemos, tú, yo, Raúl, etcétera, ¿dónde nos lleva de un socialismo dictatorial? ¿Por qué rayos los que tienen el poder no reaccionan? Porque saben que vamos a perder todo México, clase media, clase pobre y obviamente los empresarios. Solamente los que se besen los pies a la 4T, pues van a quedar con algún negocio, pero no van a ser todos. Es decir, ya sabemos que Slim le está ahí, y el hijo de Slim y dos o tres cuates, ¿no? Los vemos en las giras y todo. A mí me gustaría preguntarte cómo rayos vamos a hacer que esa gente se dé cuenta y defienda al país, porque no es nomás su capital, es al país. O a la inversa, que defienda su capital si quieren, defendiendo el país del pasado. Perdona si me caliento. Se va. Tu pregunta va dirigida a lo que yo pienso respecto a la forma en que están reaccionando, que no están reaccionando los empresarios mexicanos, ¿sí? Sí. Híjole, mano, voy a hacerle otra vez al oraculero, al pitonito. Ojalá que no se cumpla, porque entonces sí nos va a ir peor. Yo creo que los empresarios en México no van a cambiar de actitud hasta que no se den cuenta de que les empiezan a quitar su margen de maniobra para operar sus negocios en México. Y te voy a decir por qué creo que eso va a pasar. Porque muchos de ellos, híjole, es que yo he hablado con muchos de ellos de todos los niveles. Y mientras más alto el nivel, más frecuente es esto que te voy a decir. Yo ya tengo el 50% de mi capital fuera de México. Yo ya tengo el 60%. Hubo uno muy descarado que me dijo que ya tenía el 70%, tiene negocios en los 5 continentes. Y cuando me lo dijo, yo le repliqué, oye, ¿no te da pena decir lo que estás diciendo? Y dijo, pues fíjate que no, o sea, encima cínico. ¿Por qué? Pues porque simplemente, pues si me cierra una empresa aquí, pues yo tengo otra fuera de México. Entonces, no son empresarios nacionalistas. Fíjate, voy a poner el dedo sobre la llaga, con nombres y apellidos. En noviembre de hace 2 años, en noviembre del 2019, en la última convención nacional de Coparmex, el Diablo Fernández, el Osúa y un montón de empresarios de la élite a nivel nacional se pusieron de acuerdo para decir en frente de 3,000 personas que estábamos ahí escuchándolos que a ellos no les interesaba participar en política, que sí tenían que hacer algo en la cosa pública, porque las empresas, a pesar de ser privadas, pues están metidas en la sociedad. ¿Quién sacatones? ¿Quiénes son los sacatones? El Diablo Fernández, el Osúa, todos ellos, los Garza Herrera, porque teniendo la oportunidad de oro de un foro nacional de Coparmex para poder decir, señores, si nos interesa participar en política, le sacaron. Y te digo una cosa, siguen igual, porque están pensando, que lo peor que puede pasar pues es que el gobierno se coma a México. ¿Y qué va a pasar con estos? Pues muy sencillo, pues que se coma a México. Ya tienen casas en Mónaco, ya tienen casas en las Islas Caimán, qué sé yo. Yo creo, y este es un mensaje para los empresarios, y créeme, me llevo bien con muchos de ellos, como me llevo bien con muchos políticos. Yo no tengo que estar peleado con nada. Es más, yo no estoy peleado con nadie, se pelean conmigo, esa es otra cosa. Y luego nadie, la verdad, pero me llevo bien con todos, de verdad, tengo buena amistad con empresarios de todos los niveles, y yo les he dicho que les falta nacionalismo,
para poder aportar a México, no es suficiente con crear empleos. Se necesita ser nacionalista. Y ese término está muy por encima del neoliberalismo, del capitalismo, del conservadurismo, del revolucionario. Está por encima de esos conceptos. El nacionalismo, necesitamos empresarios nacionalistas que quieran a su país, que no nada más es crear empleo, señores. Tienen que crear conciencia a nivel nacional de que ¿a quién siguen las masas? En la historia de México, cuando un gobierno empieza a regarla, acuérdate de Luis Echeverría, acuérdate de la Madrid, pues siguen a los empresarios, hombre. Güeyes. Nomás que ahorita los empresarios están metidos debajo de la mesa, están metidos debajo de la cama con el pretexto de la cuarentena. Entonces, ellos en este momento ya no son factor, y me gustaría decir lo contrario, pero no son factor. ¿Qué nos queda? La movilización cívica, la movilización ciudadana organizada, la que no tiene membrete de partido, como Sí por México. Yo me quito el sombrero porque se están arriesgando a mucho, ¿eh? Se están arriesgando mucho. Entonces, es lograr quitarle a la Cuarta Transformación el control de los órganos legislativos. Y yo creo que si lo siguen haciendo como lo están haciendo hasta ahora, vamos a tener buenas noticias después de junio de este año, mi estimado. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Plácido. Muchas gracias a todos. Yo creo que este conversatorio inicial, mi estimado Plácido, vamos a tener que repetirlo, porque quedaron todavía muchos temas en el tintero que valdría la pena conversar más adelante. Tú ahorita concéntrate allá en Cabo Cañaveral en el tema tan importante que estás atendiendo, pero a tu regreso platicaremos con el objeto de volver a citarnos, invitar a toda la gente interesada. ¿Te parece? Bien, Raúl, y agradezco mucho tu iniciativa. Fue idea tuya, es tu concepto, me pareció muy interesante y espero que la gente se haya divertido como veo que tú te divertiste y yo también me he divertido, porque esa es la clave, hay que hacer las cosas que nos diviertan, ¿verdad? Así es, a la pandemia hay que mostrar la mejor cara y que sea de diversión. Exacto, exacto. Muy bien. Muchas gracias a Rogelio, a Gustavo, a Ricardo, a Luis, a Salvador, a Noé, a Morinei, Pablo, Luis Felipe, Sandra, Julio, Raúl, Victoria, no sé cuánta gente más. Sergio, muchas gracias, buenas noches. Cuídense todos. Y ustedes sí pónganse el cubrebocas, no como el otro señor que vive allá en Palacio Nacional. Bye.